Matamoros es una ciudad ubicada al norte del estado mexicano de Tamaulipas, en la frontera con los Estados Unidos. La orilla sur del río Bravo separa a Matamoros de Brownsville, Texas. Para los jóvenes norteamericanos, Matamoros es el lugar ideal en vacaciones. En marzo de 1989, el estudiante de medicina Mark Kilroy desapareció tras una noche de fiesta. Mark era un chico tranquilo y estudiaba para ser médico. Cursaba el tercer año de universidad. Tenía tan solo 21 años. Durante el feriado de primavera, los chicos solían cruzar a México porque allí estaban las licorerías, estaban las cantinas mexicanas, donde la cerveza era más barata. Ellos generalmente iban por esa razón. Mark llevaba 4 días en Matamoros. Mark iba caminando con sus amigos, regresando a Texas, a la ciudad de Brownsville. Pero desapareció sorpresivamente. Sus amigos empezaron a buscarlo por todas partes y le dieron aviso a la policía. La policía local decía que se había ido con una chica, pero yo sabía que Mark no haría nada de eso. Entonces supuse que algo malo estaba pasando. De inmediato, el padre de Mark contactó a su hermano, quien era en ese entonces agente federal de aduanas en la ciudad de Los Ángeles. Mi nombre es Jorge Gavito. Una tarde me hablaron a mí, el jefe de la aduana de Brownsville, para decirme que le había hablado uno de sus compañeros de Los Ángeles, California, que su sobrino estaba perdido. La familia de Mark ofreció una recompensa por cualquier información que condujera al rescate del joven. Después de 48 horas se comenzó a investigar un poquito más, pero no hallamos nada, ¿no? En los hospitales no hallamos nada, ni en la Cruz Roja, ni en la cárcel. No sabíamos qué le podía haber pasado a Mark. Estábamos pensando que lo podían haber robado y matarlo y echarlo al río. Los padres de Mark viajaron a Matamoros para ejercer presión. Simultáneamente, otras agencias federales norteamericanas se unieron a la investigación. Mi nombre es Roberto Gracia. Yo era un investigador especial para el Departamento de Aduanas de Investigaciones en la ciudad de Brownsville. Establecimos un grupo de personal de diferentes agencias, el alguacil, de aduanas, del FBI, y lo que hicimos es ponernos en contacto con las autoridades mexicanas a ver si ellos también podían apoyarnos. Llegó Roberto Gracia y me dijo que se había perdido un joven. Me llevó las fotos. Échame la mano, me dijo. Le dije, oye, pues es que no me toca el área a mí, esta área no me toca a mí. Los secuestros en aquel entonces o desapariciones le correspondían a la autoridad estatal. Además de Gracia, a la reunión con el agente federal mexicano asistieron George Gavito y los padres del joven desaparecido. No tenían confianza en la policía local. Yo creo que perder un hijo es algo tremendo, ¿no? De ver, pues esto te dan ganas de cooperar, ¿no? Amén de la amistad que unía a algunos agentes americanos con nosotros. El exjefe de la Policía Judicial Federal accedió a colaborar con la investigación.
pero le advirtió a los agentes norteamericanos que disponía de poco tiempo, porque en ese momento estaba asignado a desmantelar una red de narcotraficantes que operaba en ese territorio. Pasa tiempo, recibo información de que un cargamento de narcotráfico iba a pasar de Matamoros hacia Brownsville. El comandante se moviliza y establecen un retén. Que había un vehículo que había evadido uno de los retenes, se había ido por otro camino. Ubicamos una camioneta que iba con el rumbo y nos conduce hasta el rancho Santa Elena. El rancho Santa Elena estaba situado a 28 kilómetros de Matamoros. Pedimos de alguna manera alguna orden de cateo y supimos que se llamaba rancho Santa Elena, que era de los Hernández, de él y de Ovidio Hernández. Eran hermanos de Saúl Hernández. Saúl Hernández era el brazo derecho de Juan García Ábrego. Las autoridades sospechaban que Juan García Ábrego era el jefe de uno de los cárteles de droga más buscado en la frontera. Mark Kilroy, un estudiante norteamericano de 21 años, desapareció mientras se encontraba de vacaciones en Matamoros, México. Después de varias semanas de búsqueda, un comandante de la Policía Federal Mexicana aceptó colaborar con la investigación. En abril de 1989, sin embargo, lo más importante para este agente era desmantelar una banda de narcotraficantes que operaba en su jurisdicción. Y descubrimos en el rancho como 300 kilos de marihuana, algunas armas, y se inició la investigación por narcotráfico. ¡Quieto, policía! Se detuvo a Serafín Hernández, a Helio, a Domingo, que era el cuidador del rancho. Todo marchaba normal, era una investigación de narcotráfico. Le estaba preguntando, pues no sé qué cosas, y de repente le sacó la foto de Kilroy, y él decía que ese joven había estado ahí. Sí, yo conocí a ese gringo. Sí. Hasta ese momento empezamos a relacionar lo del secuestro de Kilroy con nuestro trabajo de policía. Ahí es donde el comandante se comunica y me dice, ¿sabes qué? Parece que tenemos noticias sobre Mark Kilroy. ¿Puedes venir? Y los vamos a las 5:30 de la mañana para allá, para Matamoros. Los vamos a un rancho. Llegando, miro que traen a Serafín Hernández con ellos. Y Serafín le dijo al comandante llegando que esa arma ni siquiera funcionaba ahí. Actuaban de una manera diferente. Como si realmente estuvieran protegidos, ¿eh? Como si realmente algo sobrenatural los estuviera cubriendo. Se sentían así como si fueran superhombres. Comienza a hablar conmigo en inglés y dice, pues, ¿qué pasó? Y me dijo, no, pues aquí está. Está enterrado Mark. ¿Quién lo mató? El padrino. Pues, ¿cómo que tal? Sí, aquí lo mató. Aquí lo mató. ¿Y por qué lo mató? No, que un sacrificio. ¡Sarata Mumbaya! ¡Sarata ya! Yo le pregunto a Serafín, ¿y dónde vamos a encontrar a Mark? Y él me explica. Me dice que está sepultado cerca de un corral. Entonces le digo, ¿y cómo vamos a encontrar esta sepultura? El olor ya estaba dando, que había algo ahí. So comienza a sacarlo y a excavar este Serafín, era Mark. Mark tenía 30 días y la...
La tierra estaba fresca, no estaba muy caliente en ese tiempo. Con un machete le habían abierto el casco y le habían sacado los sesos. Ese era el fin. Se voltea y me dice, si allá está otro enterrado, allá otro. Entonces le hablo al comandante y el comandante dice que hay más enterrados aquí. En total, 12 cuerpos fueron exhumados. Se encontraron en diferentes estados de descomposición y todos presentaron rastros de mutilación. George, when he called me, cuando me llamó George, no me explicó mucho. Solo me dijo que las noticias no eran buenas. Intentamos no obsesionarnos acerca de cómo Mark fue asesinado. Eso es algo que a ningún padre le gusta revivir en su mente. Cuando tuvimos el cuerpo del joven en el anfiteatro, lo pudimos identificar por sus ropas, por sus rasgos. Se trataba de una persona anglosajona porque pues su cabello era rubio y todos los demás cadáveres eran de cabello oscuro o más complexión latina. Le habían arrancado lo que es la espina dorsal desde la cadera hasta el cerebelo. Estas personas habían realizado actos satánicos con esos cuerpos, rituales o cosas de ese tipo. Entonces, pues eso nunca se había visto en Matamoros. ¿Quiénes son los miembros de la religión esta del sexto? Un servidor, está presente, Adolfo Jesús Constanzo. ¿Cómo se llama? El hermano. Usted. Sí. Adolfo Jesús Constanzo, Martín Quintana. ¿Había una mujer en el sexto? Sí, ¿cómo se llamaba ella? Sara María Garrett. En las primeras horas del interrogatorio, Elio Hernández identificó a Adolfo de Jesús Constanzo como el líder del grupo, a Sara María Alderete como su amante y mano derecha, mientras que Martín Quintana y Álvaro Darío de León, el Dubi, fueron señalados como los colaboradores más cercanos de Constanzo. Del padrino de Adolfo de Jesús Constanzo, lo que manifestaban los detenidos es que era como su papá, ¿no? Como su protector, como su guía. Manifestaban que él, con los poderes que, pues yo creo que Satanás, ¿no?, le proporcionaba por medio de los sacrificios que hacían, ellos se sentían protegidos, cubiertos de cualquier autoridad y eran invisibles. No solo tanto la autoridad, sino con los mismos narcos, porque se dedicaban a robarle a los narcos la droga. El cuerpo mutilado del estudiante norteamericano Mark Kilroy fue descubierto en el rancho Santa Elena, a 28 kilómetros de la ciudad de Matamoros, México, un mes después de haber desaparecido. Durante el allanamiento en la propiedad, agentes federales de México y Estados Unidos exhumaron los cadáveres de otras 11 personas, todos desmembrados. Pero el estupor de las autoridades no terminó ahí. Bueno, en lugar de los sacrificios donde ellos torturaban a la gente y hacían sus sacrificios, era un galerón. Había rastros de sangre ahí, las paredes salpicadas. ¡Langanga! ¡Corremos la sanata mumbaya! ¡Sanata mandaba! El olor sigue siendo horrible. ¡Oh, por Dios! Y en el medio estaba lo que le dicen la enganga, un casco de fierro, donde era su dios. Yo fui con ellos al rancho Santa Elena. Yo dije a ellos, este es un enganga del Palo Mayombe y estás buscando un cubano. El Palo Mayombe es una religión africana 100%. Se basa principalmente en lo que es en la creencia del culto a los muertos. De ahí de Cuba, por la cercanía geográfica, brinca al continente americano. A los paleros a veces nos ponen como el cliché de que somos satánicos o que manejamos cosas negras y demás. Y eso está totalmente fuera de la realidad. O sea, manejamos una fe, un tipo de fe. Reconocemos a Dios. Es decir, la jerarquía viene siendo Dios
Luego las entidades evolucionadas vienen siendo orishas y después los muertos. La religión Palo, Palo Mayombe, no es una religión para hacer mal o matar gente o hacer sacrificios de personas. Además de la revelación sobre el culto religioso que practicaba la secta, las autoridades se enteraron cómo Mark Kilroy fue secuestrado. Me comentó dónde lo habían levantado, que era aquí en la zona rosa en Matamoros. Lo habían subido a una camioneta y de ahí se lo habían llevado a Rancho Santa Elena. El pastor le había dado agua y comida a Mark porque lo tenían en una hamaca. Preguntamos, bueno, ¿cómo es que le sucedió a Mark lo que le sucedió? No, please, no. Please. El padrino les dijo, tenemos que secuestrar y sacrificar a una persona anglosajona porque el cerebro es superior al del hispano. A medida que las autoridades hicieron la inspección técnica ocular, más vestigios humanos aparecieron colgados de la alambrada que demarcaba los límites del rancho Santa Elena. Y se ve el alambre como 6 pulgadas que salía del suelo. Francamente me dio unos escalofríos. Lo que estaba prendido al alambre era la columna de Mark Kilroy. La columna la tenían allí para que estuviera unos días y que ya no tuviera carne, que fuera el puro hueso, porque eso, cada miembro del grupo de ellos iba a utilizar parte de esa columna en un collar para protección de las autoridades y de rivales y de todo mundo. Aquí es donde se enterraban los cuerpos. Aún se ve la tierra sucia donde fueron desenterrados los cadáveres por los equipos de movimiento de tierra. Estamos dentro del refugio donde las víctimas eran sometidas a terribles sacrificios. Ellos estaban festejando el haber pasado 700 kilos a bronce. Ellos creían realmente en lo que el padrino les decía. Las autoridades concluyeron que se trataba de narcotraficantes devotos al Palo Mayombe, un culto afrocubano que la secta mezcló con diabólicos sacrificios humanos. Le empieza a dar de comer a las engangas sangre, pero de humano. Pensaba que entre más gritara una persona al morir, al ser torturado, eso los espíritus le hacían más caso y estaba más en comunión con ellos. Apoyándose también en la religión para tener protección espiritual contra la policía porque se dedicaba al narcotráfico. Entonces, esa enganga se va a acostumbrar a comer pura sangre de humano, ya la de animal no la va a aceptar. Cuando una persona llega a tener esa vibra y esa capacidad, para mal, es un enemigo bastante fuerte, ¿eh? Y estaba ahí Mr. Kilroy, Mrs. Kilroy. Era una familia que tenía mucha fe en Dios y eran muy fuertes. Y la única cosa que quería saber su mamá es que si había tenido tiempo Mark de rezar antes que lo mataran. Y le dije que sí. Que Mark había estado amarrado ahí como 8 horas, 9 horas antes que lo matara. En 1989, un operativo conjunto emprendido por autoridades federales de México y Estados Unidos puso al descubierto las actividades de una organización narcosatánica, presuntamente responsable por los asesinatos de al menos 12 personas en la ciudad fronteriza de Matamoros, México. 4 de los integrantes de la banda fueron arrestados de inmediato, pero su líder, Adolfo de Jesús Constanzo, y 3 de sus colaboradores más cercanos, se convirtieron en prófugos de la justicia. Bueno, después de las 72 horas de rigor, se hace un expediente junto por los homicidios. Se le da vista al Ministerio Público del Fuero Común. Dentro del desarrollo de la investigación, cuando Sara Alderete aparece como la amante de Constanzo. Mm.
Sara iba al colegio aquí en Estados Unidos, se pasaba al lado mexicano y se hacía la bruja. Cuando comenzó a salir con Constanzo, Sara fue la que juntó todo el grupo aquí en Matamoros, en las confesiones de Serafín Hernández y de Élido y de los otros. Todos dicen que Sara tuvo presente en una de las muertes y en unas no. Tenía doble vida. Picateamos la casa de Sara. ¡Alto, policía! ¡Policía! ¡Policía! Y encontramos pues el altarcito este de Palo Mayombe y mucha ropa de niños y sangre y cosas así por el estilo. Días después, Gracia se enteró que los narcos satánicos podían estar hospedados en un hotel de Brownsville. Los datos que nos pasaron a nosotros, de que estaban hospedados en el hotel, mandamos personal que fueran a averiguar si efectivamente estaban hospedados ahí o no. Y sí, sí salió que estaban hospedados. No recuerdo el nombre de la persona que se registraron en el hotel. Pero Constanzo y sus cómplices abandonaron el hotel 3 días antes. Sí sabemos que salieron del aeropuerto de McAllen a la Ciudad de México. Y ahí es donde se inicia la investigación en el DF. Tuvimos conocimiento de la existencia de los narcos satánicos cuando se inició el escándalo de la aparición de los cadáveres que habían sido sepultados después de haber pasado por una tortura de gran crueldad. Como procurador general de justicia del Distrito Federal, lo único que alcancé a precisar es que dentro de los 17 muertos había una persona que era muy importante, un estudiante tejano. Se tuvo la presunción bastante bien fundada de que estaría en el DF o en el Estado de México. Recurrimos a información de inteligencia de posibles santeros, brujos, chamanes, tenían altares en diferentes lugares, y entonces ellos se movilizaban dentro de esos lugares y citaban a sus ahijados a esos lugares. Tenían muchísimos clientes y hasta gente muy importante del Distrito Federal. Constanzo se volvió una persona renombrada, adquirió capacidades y una potencia fuerte, porque sí, eso no lo vamos a negar, en la cual él daba resultados a la gente que lo consultaba. Para no entrar en conflictos, él empieza a tener capacidad para tener tratos con gente de narcotráfico, se hace poderoso e inclusive él pedía cierta participación de los negocios del narco. Esto fue como una especie de un reguero de pólvora, como llamamos aquí, que se incendió, que surgió momentáneamente, y que lo único que pensamos en la Procuraduría en aquel tiempo, que era un tema del que no teníamos el control total para saber hacia dónde íbamos a llegar. Era una casa normal de familia de clase media-baja que tenía altares, y dentro de esos altares había frascos de vidrio que tenían prendas interiores, cartitas, pelos. Eran todos dioses de la santería. Conforme pasaron los días, otros practicantes del Palo Mayombe fueron interrogados y nuevos secretos sobre el polémico culto afrocubano salieron a la luz. A los que pertenecían a esa secta, o los que habían sido iniciados, les llamaban rayados, porque eran tatuados, con un pequeñísimo tatuaje, como si fuera un símbolo de identidad. El rayamiento básicamente es el bautismo palero, es una presentación espiritual. Se hacen algún sacrificio con un animal,
y se hacen unas incisiones en el cuerpo de la persona. Esas incisiones significan el que la persona otorgue un poquito de su sangre a la granja para que haya un pacto con los muertos. Era una iniciación oculta, secreta, que no necesariamente hacía que todos participaran del tema del narcotráfico o de adicciones o de la violencia. Teníamos ya como 3 semanas buscando a Constanzo. El comandante Juan Benítez Ayala tenía un amigo que era brujo, y el brujo pensó que la mejor manera para sacar a Constanzo fuera quemar lo que él quería más, y fuera su enganga. Y lo quemamos todo, y dejamos que los reporteros de televisión lo firmaran. Y esta gente le prendió fuego a todo el Monanzo y luego le tiró agua bendita. Lo que con toda seguridad provocaron es que se irritaran los seres que estuvieran por ahí, y obviamente a una escala bastante fuerte. Levantaron, por decirlo así, a los muertos que estaban ahí con Constanzo y los energizaron, los sacaron de estabilidad. En 1989, investigadores federales mexicanos y norteamericanos siguieron el rastro de Adolfo de Jesús Constanzo, líder de una secta narcosatánica, hasta la Ciudad de México. Inicialmente, la búsqueda no dio resultados. Las autoridades decidieron entonces incendiar las pertenencias religiosas que el padrino dejó abandonadas en su huida del Rancho Santa Elena. Para él era su templo. Y estábamos seguros también que se la pasaba viendo los reportajes de televisión. Desde que ese evento sucede, al destruir sus cosas y hacerle daño a sus fundamentos, pues el destino de Constanzo se marcó y él solito se sentenció porque quedó desprotegido. Patrulla de las preventivas y me entrega un pedazo de sobre. Traía un mensaje que decía: ayúdenme, por favor, me tienen secuestrada, me van a matar, es el que tanto buscan. Y traía el domicilio de Río Sena 19, cuarto piso. De ahí nos trasladamos a Río Sena para ubicar el lugar. Empezamos a observar los movimientos del edificio. Hicimos un operativo con una vigilancia encubierta. Nos percatamos que había gente saliendo y entrando a diferentes horas. Y salían por revistas y alimentos. Era una pareja muy alta, con características de extranjero. Venía totalmente ya diferente su fisonomía a la que nosotros teníamos. Thank you.
buscando? ¡Aquí me tienen, cabrones! Cuando vamos ingresando, vemos al tipo que se asoma de una puerta y nos dispara. Por radio policial, escucho una señal de emergencia en toda la red policial de que había un inmenso tiroteo. Y yo me dirijo ahí y pudimos apoyar con munición y armas largas a la gente que ya estaba ahí, que era un tiroteo muy fuerte. Constanzo empezó a aventar dólares y creo que algunos centenarios, y entonces curiosos que se encontraban ahí corrían tras los dólares y los centenarios. Él disparaba después. Milagrosamente no hirió a nadie. Fue muy impresionante porque vi cómo mucha gente se tiraban en el medio del tiroteo a recoger las monedas a riesgo de perder la vida. Duró más o menos, calculo yo, unos 45 minutos. Unidades de la Policía de la Ciudad de México respondieron a una balacera en la delegación Cuauhtémoc. Se reportó que Adolfo de Jesús Constanzo, líder de una secta narcosatánica, y sus colaboradores estaban parapetados dentro de este edificio. Desde hacía 3 semanas, Constanzo era una de las personas más buscadas en México y Estados Unidos. Deja de aparecer 2 o 3 minutos y es cuando decidimos entrar al departamento. Cuando abrimos el departamento, ingresamos y en la puerta encontramos al Dubi. Al abrir la puerta del departamento se sale una humareda espantosa, así muy espeso, humo muy espeso. Y es cuando sale Sara Aldrete y la aseguramos. Ya posterior sale Omar pidiendo ayuda porque se estaba ahogando. Llegamos a esa puerta del lado izquierdo de la estancia y cuando intentamos abrirla estaba atorada. Entonces yo empujo y ingresa mi compañero y ya mueve a Constanzo, que era el que estaba premiando la puerta. Estaban tirados, semiabrazados, en el interior del closet y se veía que tenían orificios en el pecho y en la cara. Los dos, pues ya estaban muertos. Recuerdo haber visto los cadáveres de Constanzo y de su compañero abrazados ahí, tirados dentro del closet, ¿no? Una escena muy, muy cruel, muy dantesca, todo lo que se vio ahí adentro. Dentro del apartamento, las autoridades encontraron una maleta con cientos de miles de dólares, armas, cartuchos sin usar y una especie de olla o cazuela de hierro con vestigios de sangre humana. En la Procuraduría Federal, entre tanto, los 3 sobrevivientes de la balacera, Sara Alderete, Omar y el Dubi,
fueron sometidos a indagaciones. El Dubi manifiesta que cuando Constanzo se ve ya sin escapatoria ahí en el departamento, que él se iba a matar y que ellos tenían que hacer lo mismo después. Constanzo les manifiesta que al morir él iba a resucitar y iban a estar mejor, que él iba a tener más poder, que él iba a reinar, que él iba a ser el brujo mayor, decía él. Y le ordena al Dubi que le dispare. Y Martín dice, yo me voy contigo, que nos dispare a los dos. Aquel que piense que porque está rayado se puede parar enfrente de una metralleta y no le va a pasar nada, está loco. En principios ancestrales, más que nada el concepto muy ancestral, se pensaba que el suicidio era una ofrenda. Entonces él se suicidó no tanto por no ser aprendido, él pensaba que así se iba a ir directamente con Dios, porque él estaba ofreciéndose en sacrificio. Decían que era el diablo, que incluso iba a resucitar, nos iba a venir a matar a todos nosotros. Nos advertían que no tocáramos sus cosas, que no lo tocáramos a él, que no nos acercáramos a Constanzo, que porque ya nos estaba viendo y que iba a venir a vengarse. Fue al CEMEFO, al Servicio Médico Forense, vieron el cadáver de Constanzo, vieron que era él, vieron que era tan mortal como todos nosotros, vieron que lo que les había dicho, que a él no le hacía nada las balas, era falso, y hasta ese momento accedieron a colaborar. Adolfo de Jesús Constanzo nació en Miami, Estados Unidos. En la adolescencia, sus padres, de origen cubano, lo iniciaron en la santería, un sincretismo del culto africano Yoruba con la religión católica. En 1984, Constanzo emigró a México. Constanzo conoció el palo mayombe aquí en México. Obviamente empieza a ser influido por sus demonios psicológicos y empieza a tergiversar la situación y empieza a hacer sacrificios de tipo humano. Encontrábamos una personalidad manipuladora, lo cual era signo de una gran inteligencia, que había encontrado una amalgama entre ritos precolombinos, paganos, pseudocristianos, y esa mezcla le había dado a él una posición frente a unos segmentos sociales para validarse y para poder dominarlos y para poder obtener beneficios de carácter económico, que le habían permitido ir desarrollando una empresa con muchos ingresos. Uno de los objetivos económicos que tenía Constanzo, y eso queda claro, era pasar droga del otro lado de la frontera. Estas personas que Constanzo utilizaba fueron sacrificadas. O sea, eran mensajeros con algún paquete de heroína o cocaína que inmediatamente, una vez que lo entregaba, Constanzo, en lugar de darle alguna cantidad, procedía a sacrificarlo. Es parte de los 17 cadáveres que se encontraron ahí. En los interrogatorios, las autoridades confirmaron que Omar Orea, el Dubi, Martín Quintana y Sara Alderete tuvieron participación en los homicidios atribuidos a Constanzo. Ante las evidencias, Sara Alderete hizo su mayor esfuerzo por disminuir su grado de responsabilidad con los crímenes. Ella sostiene la versión de que ella participa únicamente oyendo, que él la tenía a fuerza. Pero al interrogar a Omar y al Dubi, más piensa que no, que era su pareja sentimental de Constanzo, que siempre andaba con él a todos lados y que ella hacía lo que él le ordenaba, que se decía, conquista a él, ella lo hacía. Es lógico que se estaba defendiendo y tratando de decir que ella no tuvo nada que ver con nada. Cuando yo hablé con Sara la primera vez, ella me dijo que ella no había matado a Mark Kilroy y que no había estado presente cuando mataron a Mark Kilroy. Ya te estaba dando a entender que ella sabía que a Mark Kilroy lo habían matado, pero que ella no lo mató. Ella creía que porque ella no le había pegado con el machete, que ella no tenía nada que ver. Mark era buen mozo y muy inteligente. Lo peor que nos podría haber pasado a mí y a mi esposa, a nuestra familia, hubiera sido no haber recuperado su cuerpo y quedarnos sin saber por qué no regresó a su casa. Todavía lo estaríamos buscando. Yo siempre le he dicho a Mr. y Mrs. Kilroy
que no, si no hubiera sido porque matan a Mark, las matazones de Matamoros, no sabemos hasta cuándo y hasta dónde iban a llegar. ¿Cuánta gente mató Constanzo? Nadie sabe. Al final, la Procuraduría Federal responsabilizó a Adolfo de Jesús Constanzo y a los integrantes de su secta por los homicidios de 26 personas. El cadáver de Constanzo fue reclamado por su madre y trasladado a Miami. Omar Orea falleció el 7 de febrero de 1990 en la cárcel. Sara Alderete y Álvaro Darío de León, alias El Dubi, continúan purgando sus condenas. Yo creo que la personalidad de Constanzo puede ser objeto de estudios y volverse un clásico de la psicología criminal. A un muerto sigue estando loco. Y es peligroso. Si esa entidad se liberara, vamos a llamarlo así, y pudiera andar como muchos muertitos que andan por ahí haciendo daño, Constanzo nos deja una mala herencia, ¿eh? En ese sentido.